Hola a todos, hace ya un tiempo en el canal hice un vídeo hablando de lo que era el Google Home Mini y de que si vale la pena o no. Desde que hice ese análisis llevo utilizando este pequeño dispositivo como asistente de voz en mi casa. Para que no sepa lo que es, se lo explico muy brevemente. El Google Home Mini es un dispositivo que realmente es un altavoz con micrófono que se conecta a los servidores de Google para analizar una serie de comandos que le podemos decir por voz y a su vez actuar en consecuencia. Os pongo un ejemplo. Ok Google, dime el tiempo en Santander para mañana. Mañana va a estar principalmente soleado. Se prevé una temperatura máxima de 17 y una mínima de 9. Aparte de eso, también es posible decirle cosas para controlar aparatos compatibles con este sistema en nuestra casa, por ejemplo. Ok Google, enciende la calefacción. Vale, pongo el dispositivo termostato del salón en modo calor. Esto último es lo que realmente me parece más interesante de un aparato como este que tengo instalado en el salón. No obstante, también os digo que no es estrictamente necesario que tengáis el altavoz con micrófono, el Google Home Mini. Desde vuestro teléfono podéis hacer exactamente lo mismo, solo os tenéis que instalar la aplicación asistente de Google. Mirad cómo controlo una tira LED simplemente con mi voz a través del teléfono móvil. Ok Google, enciende LED de oficina. ¿Y cómo se consigue hacer esto? Pues con un enchufe inteligente compatible con esta clase de asistentes inteligentes, concretamente con este de la marca Kogic. Es un modelo con clavija europea que lo que hace es conectarse al wifi de nuestro router y a través de esta aplicación que nos indica el fabricante del enchufe, lo podemos controlar desde nuestro teléfono móvil, ya sea cuando estemos en casa o en la calle con los datos. Desde dicha aplicación vamos a poder apagar o encender el enchufe, poner temporizadores, activar una cuenta atrás, por ejemplo, para que se apague el enchufe, pasar 60 minutos, o también podemos hacer otra cosa que me ha parecido muy interesante, y esta es la de ver el consumo instantáneo del aparato que hayamos conectado al enchufe, e incluso al cabo de un tiempo vamos a poder ver los kilovatios hora que hemos consumido en ese dispositivo. De este aparato en concreto tenéis que tener en cuenta algunas cosas importantes antes de comprarlo. La primera es que solo funciona en redes 2.4 GHz, con Wi-Fi 5 GHz no es compatible. La segunda es que tiene un precio de entre 12 y 16 euros dependiendo de la tienda y la oferta puntual. Y la tercera ya es un consejo a título personal. No uséis la app que os recomienda el fabricante en las instrucciones si lo queréis utilizar con Google Home. La aplicación que os tenéis que descargar del Google Play es esta que se llama Smart Life, que es totalmente compatible con este enchufe. Llegados a este punto, seguro que alguno se estará preguntando, pero Alejandro, ¿cómo narices se vinculan este tipo de dispositivos a Google Home? Pues es bastante fácil, lo primero de todo es bajarnos la app llamada Google Home. Desde ella es donde controlaremos todo lo relacionado con la domótica. Esta además se asociará a nuestra cuenta de Google. Una vez dentro nos salen todos los aparatos que ya hayamos vinculado. Si queremos añadir algo nuevo, damos donde dice añadir. Luego configurar dispositivo y aquí la opción de abajo que voy a pulsar yo. Al hacer esto, nos salen un montón de marcas que tienen aparatos compatibles con Google. Aquí escogemos la que nos interese y nos pedirá nuestras credenciales MISO a los servidores de Google para que obtengan datos de los servidores del fabricante del aparato de domótica. Así ya Google puede darnos información del dispositivo en cuestión o enviar comandos al servidor de la marca para que se ejecuten. En el caso concreto del enchufe que os he mostrado, he tenido que vincular el servidor de Smart Life. Al hacerlo, Google ha encontrado el enchufe y yo le he puesto un nombre que contenga la palabra LED. También lo he añadido a la habitación denominada oficina, así cuando diga apagar o encender LED de oficina, me entiende el asistente de voz. Aparte del enchufe, me he ido haciendo con más aparatos que funcionan con la app Smart Life. Debido a esta compatibilidad, al añadirlos en esta app, automáticamente me irán apareciendo en Google Home, puesto que ya vinculé esos servidores a Google. Lo que tengo en mi mano es la caja de una bombilla inteligente que cuesta unos 13 euros aquí en España. Tiene casquillo del tipo E27, permite cambiar el color y la intensidad, tiene un consumo de unos 7 vatios y una intensidad lumínica de 600 lúmenes aproximadamente. En este caso yo la utilizo en esta lámpara de escritorio y puedo controlar por voz tanto el encendido o apagado como el cambio de color o intensidad. Nuevamente os digo lo mismo que en el enchufe, tenéis que tener en cuenta que solo funciona en redes 2.4 GHz. Bombillas compatibles con Google Home hay muchas y de diversas marcas. Por ejemplo, aquí tenéis otra en pantalla que es de la famosa marca Xiaomi, que en España se suele ver por un precio de unos 19 euros. Esta tiene un funcionamiento prácticamente igual al de la bombilla anterior, aunque denota físicamente más calidad. Tiene 10 vatios de potencia y 800 lúmenes de luminosidad. Además, esta para hacerla funcionar necesita la app de Mi Home. Al ser un producto que se vende de manera oficial en España, funciona con el servidor europeo de Mi Home.
No penséis que solo existen aparatos de domótica relacionados con la luz y enchufes. He comprado por AliExpress este aparato que es un emisor de infrarrojos. Es como si fuese un mando a distancia universal que se controla desde una aplicación para el móvil. Nuevamente, dicha aplicación es la ya utilizada anteriormente Smart Life. Desde ella nosotros introducimos el tipo de aparato que queremos controlar y la marca. Ya está, no hay que hacer nada más. De este modo tendremos un mando virtual que manda una orden al dispositivo y este, cuando la recibe, la transforma a señal de infrarrojos. Por ejemplo, yo lo tengo para controlar la tele desde el móvil. Como los de Google ya tienen acceso a los servidores de Smart Life con mis credenciales, me aparecen los mandos que he registrado en la app de Google Home. En mi caso, tengo uno para la tele y ahora con la voz puedo apagar o encender el televisor. Cambiar de cadena o subir el volumen, de momento con este aparato y Google, yo no he podido. Con él podría controlar también, por ejemplo, un aparato de aire acondicionado, cosa muy útil. Podría, antes de llegar a casa en verano, encenderlo para que estuviese fresca la estancia. Esto se puede hacer porque obviamente el dispositivo se ha conectado por Wi-Fi a mi router a través de la banda 2.4 GHz. Debéis tener en cuenta que el emisor de infrarrojos tiene que estar enchufado a un puerto USB para alimentarlo de corriente. En mi caso lo tengo en un puerto de un cargador USB. Este otro aparato que sostengo en mi mano no es compatible con Google Home directamente, pero me ha parecido interesante y os cuento por qué. Es simplemente un sensor de movimiento que funciona nuevamente bajo la app Smart Life. Es muy básico. Cuando detecta un movimiento, como está conectado al Wi-Fi de nuestro router, manda un aviso al servidor y nos llega una notificación a nuestro móvil. Ahí, en principio, se queda la utilidad principal, pero a través de la web IFTTT podemos darle más vida. Esta web lo que nos permite es enlazar con un montón de servicios para crear patrones de comportamiento cuando algo ocurre. Por ejemplo, puedo crear un patrón por si subo una foto a Instagram que publique también en Twitter esa misma foto. Hay miles de opciones. Entre los cientos de servicios que funcionan con esta web, hay algunos relacionados con la domótica. El servicio de la app Smart Life es uno de ellos. Así que yo me he creado una condición para que cuando el aparato detecte movimiento, encienda la bombilla de la lámpara de mi escritorio. Es solo un ejemplo de lo que podemos hacer. Las posibilidades prácticamente son infinitas. Podría crear una condición de que cuando detecte movimiento publique un tweet o mande un email a alguna persona. Del aparato no me ha gustado que utiliza una pila desechable de 1500 mAh, así que cuando se nos agote tendremos que comprar otra. Y cuesta una del mismo modelo y tipo de la marca Duracell algo más de 4 euros. Por cierto, el aparato está por en torno a los 22 euros aquí en España. El dispositivo que ahora os muestro no se puede englobar en el grupo de los baratos, pero es el que más uso doy en el día a día, sobre todo en invierno. Es un termostato Nectamo para controlar la calefacción, la caldera. Realmente es muy útil, ya que desde el móvil puedo programar sin estar en casa el encendido de la calefacción o hacerlo con la voz a través del asistente de Google. Os he dicho que no es barato, porque cuesta unos 165 euros a día de hoy en Amazon España. Pero yo, desde que lo compré hace ya prácticamente 3 años, creo que lo he desempeñado de manera holgada. Después de haber probado diversos aparatos compatibles con Google Home, os puedo decir que en cuanto a comandos de voz, a veces no resulta natural decírselo al dispositivo. En muchas ocasiones lo hago de manera táctil desde la aplicación en el móvil, ya que me resulta más cómodo y rápido si tengo el teléfono a mano. Lo que más me gusta de Google Home es que nos centraliza todos los aparatos de domótica que tenemos en una misma aplicación, la de Google Home. Para mí es su mayor utilidad. ¿Qué opináis vosotros de Google Home y de los asistentes de voz? Dejádmelo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.